uno de mis personajes favoritos en el mundo de la oftalmología, el doctor Francisco Contreras, que ha sido nombrado presidente honorario del 33º Congreso Panamericano. Doctor Contreras, es un honor estar aquí con usted. He disfrutado tanto de todo lo que me ha enseñado a lo largo de los años. ¿Qué significa para usted ser presidente honorario y ver el desarrollo de los congresos panamericanos? Porque usted, en el primero que estuvo, dijo, en la ceremonia de inauguración fue el año 62, y después el 83, y ahora 2017. ¿Qué le enseña esa perspectiva a todos los que no estamos aquí? Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a Laura la oportunidad que da para hablar para una revista tan importante, una publicación tan importante como nuestra moda de review, ¿no? Gracias. Luego, decirles que si hacemos un poco de recuerdos y de memoria, veo como la Panamericana, la región Panamericana de Oftalmología ha crecido a través de los años. Pero no solamente ha crecido en volumen, sino en sentido de orientación. Al comienzo se dedicaba más a la parte educativa, lo cual estaba estupendamente bien. Sí. Y luego, ahora se ha extendido hacia la parte preventiva y promocional. Sí. O sea, a la salud oftalmológica, salud pilar en general. Sí, sí. Y eso quiere decir que van al compás con el resto del mundo. Y con el resto del tiempo. ¿Cómo puede un oftalmólogo general que esté preocupado por su quehacer diario, por su clínica, también involucrarse al mismo tiempo en prevención de ceguera? ¿Son compatibles ambos o tiene uno que dedicarse exclusivamente a ese área? Yo creo que es una parte. Uh-huh. Y todos los oftalmólogos tienen que darse cuenta que la parte preventiva, el servicio a la comunidad, es parte para aumentar la, no solamente la efectividad, sino la calidez del servicio. Por eso me parece que siempre la Panamericana está al compás del tiempo. Sí. Y evolucionado, porque usted ve cómo va creciendo a través del tiempo y cómo va profundizándose no solamente la experiencia, sí, los oftalmólogos, sino también en todo sentido, el cuidado de la vista, la parte, digamos, preventiva, y preocuparse no solamente por las clases más privilegiadas, digamos, sino por las clases con limitaciones, tanto desde el punto de vista económico, sí, como barreras tales como culturales y geográficas. Sí. Usted sabe que Latinoamérica, si es un continente, es multicultural y tiene una serie de matices, tanto geográficos, por ejemplo, y que eso tiene que influir mucho en la parte cultural. Claro. Felizmente la Asociación Panamericana de Oftalmología ha captado eso. Sí. Entonces da una serie de orientación, como repito, no solo en función de enseñanza, sino dentro de la enseñanza, para dar un conocimiento y tecnología apropiada para la situación viviendo nuestra población. Pues, doctor Contreras, ¿algún mensaje para la juventud oftalmológica? No, simplemente que estos certámenes internacionales nos unen, fraternizamos, intercambiamos experiencias. Y eso es muy útil, porque además nos estimula para seguir adelante en el progreso de la oftalmología, como le digo, y madurar un poco en una serie de ideas, completarlas. Y creo que el oftalmólogo latinoamericano actualmente se ha avanzado hasta donde está actualmente. Sí. Pues justamente estos eslabones, digamos, sí, hay un buen aporte en la práctica. Le debemos mucho a ellos y a todos los líderes que orientaron apropiadamente el trabajo. Y usted es uno de ellos, y por ello muchas gracias de parte de todos. Nada, al contrario, me da la oportunidad de conversar y de agradecer más bien la oportunidad que me da para conversar con Para compartir, siempre lo pasamos Así muy bien. Gracias.